se leen muy bien, que se pueden apreciar de forma rebotada en el Nico Schenone. Claro, porque le da el la techo, sombra al ¿no? techo. Claro. Entonces no tiene que hacerse la visión. Corto, conciso, lacónico, lúbalo. Sin dominio de balón es imposible progresar en la cancha colectivamente. Por eso el tránsito que tiene el partido en estos primeros minutos da la sensación de ser el que uno podía presumir. Nazario. Rodrigo de Oliveira, de Porto Alegre. Bueno, te digo algo, la cancha al lado de la de ayer, oye. El Nico Schenone. Tiene pelo más corto, ¿no? Antes tenía, bastante. Tenía el pelo mucho más largo. Walter López traba con Rodrigo de Oliveira. Longaray. De Oliveira. Viaja la penalti a la cabeza de Nazario. Este toca con de Oliveira. Por ahora no aparecen en imagen ni Campaña ni Carini. Está largo, ¿no? Sí, estás hablando de finales del 89, principios de los 90. Pero cambió de 4. Le saca la pelota al 24. Rodrigo de Oliveira. El 8 que levanta para Marcos Neves. Ahí llega por el medio. Faula al borde del área. Falta al borde del área sobre Marcos Neves. Tiro libre peligrosísimo para Cerro Largo. Pudo terminarse el partido. La buscaba Pedro. Hay infracción del brasileño. Me pide calma. Muy bien, el juego directo y Peñarol tampoco está superando a su rival de turno. Walter López. Corre Pedro a la marca. Pero los va a hacer, los dos. ¿Los dos? Los dos. De Oliveira. Juega de Oliveira. Rino Lucas recibe. ¿Falta o no falta? En la mano, ¿es intención o no intención? El ex equipo de Pastorini está ganando y se está quedando con el lugar en exclusivo de la punta del torneo. Hablamos del riverense Rosa. De Oliveira. Otra vez para Rino Lucas. Nieves. De Oliveira. Llegó Schenone. Si querés decir estilo, Lima. Schenone. De Oliveira. Por izquierda lo metió como zaguero por derecha. Está con Esquili González por el centro y Prieto por el sector izquierdo. Son los tres del fondo que presenta Schenone. Le cambia De Oliveira. Caporras. De Oliveira. Leites, Schenone, Leites. De Oliveira. Oliveira pisa el área. Marca bien Castillo. Otro de Franco. Perdía con De Oliveira. Rebota la pelota en Gonzalo Viera. Ya va saliendo De Oliveira. Entregado para Telechea. Otra vez De Oliveira. Pierde el 11. Ya repuso Leites. De Oliveira. Trepa Nazario, mantiene Rodrigo de Oliveira. Después Felipe Leites con Gonzalo Viera. Ahora la tiene de Oliveira. Viene para Nazario. Va saliendo Nazario. El pase que viene para de Oliveira. Otra vez el brasileño Rodrigo de Oliveira. Metido en campo de River. Lo que hizo fue correrlo Almada, Mauren Franco como volante externo por el sector. Klein. De... Toque corto en dirección de Oliveira. Se manda el brasileño. Marcos Neves. Entregando para de Oliveira. Abre para Vélez. Ahí está el jugador Mapay Díaz. Rodrigo de Oliveira, uno de los brasileños de Cerro Largo. Lo que más quiso, se entregó mucho en la mitad de la cancha. Fue un factor decisivo para llevar a su equipo arriba en el segundo tiempo. De los que tienen más minutos en Cerro Largo, el hombre de Porto Alegre, 26 años tiene. ¿El rebote de quién es? El rebote termina siendo de Klein. Ahí la busca Klein. Y luego la revienta Klein. Rodrigo de Oliveira. Y ahora Leites, otra vez para de Oliveira. Transita con la pelota el 8. Sosa, el toque se la sacaron a Klein. Camacho se proyecta, cruza la mitad de la cancha Camacho. De Oliveira. Pagano. De Oliveira. El centro, saca la defensa, el rebote de Pagano. Llega Gastón. Le faltó decisión. Luego complementa Daniel Leites. Ahora de Oliveira y ahora Neves.
Partido que vemos en una producción de Tenfield por BTV. Sale el Nico Genón. Otra vez Aníbal. Centro de Hernández. Mal tirado. Despejó de Oliveira. Hizo bien Lucas el toque atrás. Marcó Justito Fernández. El rebote es para Di Oliveira. Va Rodrigo con la pelota. Toca a la izquierda. Rechaza Leites. Sale con Di Oliveira. Dudok. Marca Esquenone. Sale Rodrigo Di Oliveira. Juega bien a la izquierda con balón de Klein. Para Sosa. Para Rodrigo Di Oliveira. Juega bien a la izquierda con Adolfo. Ganaba Castillo. Castillo una vez y otra vez. En Ruiz. Un caño del 10. El remate. Pegó en el palo. Pegó en el palo el tiro. Se acaba de salvar Rentista nuevamente. Es más Cerro Largo. Pero el partido sigue 0 a 0. Buscando a Neves. Despejaba Bonilla. Ahora Rodrigo Di Oliveira. La hace bien el 8. Para Felipe Klein. Ahora Rodrigo Di Oliveira. El toque. Zurdazo del número 14. Encuentra la pelota Di Oliveira. Movilidad en algunos hombres interesantes que han jugado buen partido en Cerro Largo, como Di Oliveira, como Klein, como Telechea, como Neves. Otra vez de a tres, debutaron en el torneo de apertura jugando como locales en el Estadio Villa de Melo, derrotando 1 a 0 a Rentistas con el gol de Matías Telechea. Ahí está para ver a la pasión azul y blanca con la camiseta bohemia. Marca Pacheco. Ahí va Cabrera, viene para el Tony. Ahí va Pacheco. Invade Pacheco, lindo toque que venía de Maxi Rodríguez. Era buena la... De Oliveira. Ese es el 8. Wanderers y Cerro Largo. Ahí va Maximiliano Rodríguez. Trata de pasar, trata de enganchar. Llegaba también Javier Cabrera. La gana el argentino, toca para Pacheco. Ahí va Pacheco, sin falta, dijo Martínez. Que va tocando otra vez en la pelota. Ahora para Rodrigo de Oliveira. Insiste el brasileño. Se junta con el otro norteño, con Rodrigo de Oliveira. Gana Wanderers 2 a 1. La tiene Rodrigo de Oliveira. Tim Ferreira. De Oliveira. Ahí está el 8 buscándole el pase. Cancha Lucas, hizo un lindo túnel. No pudo con la marca de Méndez. Le queda Di Oliveira. Apertura para Adolfo Lima. Porcari, el disparo al arco le queda otra vez a Porcari. Viene el centro. Atento Rodrigo Di Oliveira y ya sale. Marcos Neves, toca atrás. Rodrigo Di Oliveira. Y levanta la cabeza y hace la pausa. Ahí va Rodrigo Di Oliveira. Trata de meter el pase del cortado, sin embargo viene para Nazario. Rodrigo de Oliveira. Lo buscaban a Felipe Klein. Rodrigo de Oliveira. Viene el envío para el santalucense. No se pudo acomodar para sacar el cabezazo. Cardinali que le va pegando atrás para Alejandro Silva. El pelotazo que controla Rodrigo de Oliveira. Sí, la hizo bien. Va descargando ahora para de Oliveira. Y le pega Piris. Rodrigo de Oliveira. Hay más espacios, hay menos marca. En la mitad. Ya la pusieron en juego. Viene para Rodrigo de Oliveira. La descarga Chin. Para Marcos. Lo marcaron a Machín. Más de Machín. Ahí va el 6. Trata de pasar. De hecho lo consigue. Lo cuerpean, lo marcan. Faul y Neves. A ver qué hace Neves. Va tocando la pelota para Rodrigo de Oliveira. Adolfo Lee. El pase atrás. Viene a personal sin éxito. Alonso. Schenone. El toque al costado. El toque del número 10, otra vez al medio. Otra vez la bola para el 18. Servicio de los picapiedras. Viene para Rodrigo de Oliveira. Aparece el visitante, aparece Cerro Largo. Hasta aquí, 270 minutos para Pailós en 5 partidos, 2 goles. El que va es Salvador Sazón, no lo ven por la zurda, jugaron con Gela, saca de Oliveira. Ashkenone, juega atrás de Oliveira, hace la correr que va Abel. Ahí llega Nazario. Este es Mael González. Empiezan a moverse los suplentes de Cerro Largo, hoy sin el profesor Leonardo Rojas, suspendido. Rodrigo de Oliveira. Intentar algo diferente, ¿no? Todo muy parecido. No tiene oficina y todo. Rino. Dialogando con el árbitro, el jugador McPay, Rodrigo de Oliveira.